¿La discapacidad suya en qué consiste? Eso vino por una caída cuando estaba muy pequeñito. Muy pequeño. Amén. Se cayó una mate coco. ¿Y no hay manera, varón, de que usted vuelva a caminar? ¿No le han dicho, no lo ha visto un doctor o algo así? No me he tratado con doctor, no. ¿Nunca? No. Y cuando me emborrachaba, a veces salía así, caminando por el suelo. A veces me cortaba con la piedra. Ay, hombre. Y era un desastre, pero para Dios nada es imposible. Así es. Y el motorcito, usted tiene un motorcito, ¿verdad? Amén, así ¿Lo adquiere antes o después de estar en Cristo? ¿Y cómo es eso? ¿Viene un hijo a vivir o cómo? No, estoy orando con mi compañera. ¿Orando está? Amén, así es. Eso es mentira, varón. Yo sé que la persona no lo creen. De que usted tiene, está orando con una pareja. Amén. ¿Usted cree que si yo busco a esa persona y le digo que hable aquí, usted cree que tal vez ya no se avergüence? ¿Cómo usted conoció a esa persona? Bueno, esa persona la conocí, éramos vecinos, sí, y a través de una revelación en sueño. Vamos a tratar de localizar a la señora. A ver qué ella nos dice aquí a la cámara. Amén. Sí, porque nada más no es bueno escuchar una sola campana, sino no. Hay que escuchar la otra también, ¿me entiendes? Claro que sí. A ver qué es lo que está pasando ahí. Sí. Cuando viene a ver usted está enamorado solo. Y... No, Roberto me dio los 5,000 pesos. Ay, yo, las 5,000 candelas yo las tengo. Ya está preparado. Sí, me dijo, amores, guarda eso ahí, porque eso da para los anillos. Aunque han habido por ahí comentarios, pero hasta de Dios hablaron. ¿Cómo que? ¿Qué han dicho? Sí, porque el hijo mío, miren, mi cumpleaños es 21 de abril. Ajá. Yo lo quería hacer, quería de una vez, para hacer una vida y demandado, como ajá, dicen por ahí. Quería hacer lo que es mi cumpleaños, celebración. Sí. Y también quería hacer la celebración, el compromiso. Ajá. Quería comprometerme. Y comenzaron unos hijos míos, uno y otro. Yo sé definitivamente que todos no van a estar de acuerdo. Y es verdad que María se va a casar con ese tuyo. Tuyo es tuyo. Y lo suyo mango. Con la mano del Señor. Una sierva levantó. Con la mano del Señor. El tipo en torón, ton, ton. Con la mano del Señor. ¿Cómo están? Ay, hombre, están presos. Están presos. ¡Wey, varón! Ay, hombre. Ah, pues lo encontramos aquí. Ya. ¿Todo bien? Ay, hombre, la varona aquí. Bendiciones. Visita. Hay que visitar. Amén, amén, amén. Claro. Ay, hombre. Pero la sierva me dio, pero no me dijo las llaves. Tú la conociste. Dele a una, varón, que una será. Sí, una será. Ay, hombre. ¿Y cómo lo trata el aire? Oh, bien. Ah, pues un tigre, sabía cuál era. Sí, ay, hombre. ¿Esta es la casa suya, varón? No, esta es de una hermana mía. Ah, hombre. Así es. Ya, yo sabía, pero los que están viendo ahí no saben. Amén, amén. Ay, hombre. Adelante. Ya, no, nos vamos a ir de una vez. Bueno, pero podemos hacer la entrevista aquí mismo, ¿qué tú crees? Sí. Pero primero, tenemos una comitiva, ella es mi esposa Nancy. Y está el bachatero Lenny Santana desde España, que le van a hacer una entreguita ahí de una candelita que le mandaron. ¿Sí? La verdad que hemos visto también su caso y uno se conmueve con el trabajo que está haciendo el Dorado RD y hay que por lo menos hacer acto de presencia.
actos de presencia en los lugares y la verdad que, bueno, ¿qué uno va a hacer? Darle gracias a Dios por todo y ser paciente en su voluntad, que Él es el que sabe y que está siempre pendiente de sus hijos, sea de la forma en la que estemos aquí en la tierra. Sí, claro, amén, así es. Yo me siento, nunca me he sentido así cabibajo de que por lo que soy, no, porque Dios me ha dado la inteligencia para moverme, en que sea así, pero hay muchas cosas que gracias a Dios, con la inteligencia que Dios me da, yo la hago. Amén. Y le doy muchas gracias a Dios que soy cristiano. Sí, que tengo. Ay, eso es muy bonito. Tengo eso. Mi prometida. ¿Cómo? Ah, pero que usted no está fácil. Ay, Eva. Y no cualquier prometida. No. Una prometida. Amén, amén. Pero mire, no, ahora. Discúlpeme que yo voy a aprovechar. Yo soy compositor y soy cantante de bachata. Yo sé que ustedes son personas religiosas y que es muy bonita la religión, porque yo también he estado en religión. Amén. Pero yo le voy a cantar un pedacito de una canción que yo tengo, porque ahora que usted me dijo que esa es mi prometida, amén, yo le voy a hacer un pedacito de una canción que yo le hice a mi esposa, que se llama A Primera Vista, Amor a Primera Vista. Dice, ¿quién? Arréquese, doña, dele la mano a su pareja. Oye, ahí. ¿Quién dice que el amor a primera vista no funciona? ¿Quién puede negar un primer amor? Caminando en Buenos Aires, Argentina, estando un poco triste, sin querer encontré una linda flor. Amén. Cuando te vi por primera vez, el mundo se me puso al revés. Tú me miraste, yo te miré, con mi sonrisa yo te enamoré. Amén. Cuando te vi por primera vez, la ilusión volvió a renacer. Con un baile te enamoré, desde ese día el amor no ha dejado de crecer. ¡Aleluya! Para los dos, bendiciones. ¡Aleluya! ¡Wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Papá, Dios sigue siendo bueno. Eso. Amén, muchas amén, bendiciones, amén, mi querido. Amén, y la verdad que es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, amén, viendo amén su caso. Y bueno, las bendiciones van a seguir bajando. Amén. Así amén será, con Dios adelante. Dele por aquí usted ahora. Haga la entrega ahí. Y la bendición no termina. Aquí, aleluya, vamos a hacer la entrega al señor Roberto. De Dania Bisonó, de Filadelfia. Aquí hay, vamos a ver cuánto hay. ¿Cuánto hay ahí, Roberto? 1,000 candelas. ¡Ay! ¡Ah! Amén. ¿Y cuánto hay aquí, señor Roberto? 2,000 candelas. ¿Y en total cuánto hay? 3,000 candelas. Eso es de Dania Bisonó, de Filadelfia. Un aplauso. Amén. Para Dania. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiciendo grandemente. Sí, ¿usted quiere decirle algo a la señora Dania? Que Dios le supla, que Dios le cubre y le guarde, que el Señor le esté bendiciendo cada día más. Amén. Y que gracias por ese aporte. La vamos a llevar en oraciones también, amén, para que sea el Señor fortaleciendo, amén, y cuidando. Amén. Y primeramente. Primeramente a Dios le damos las gracias. Amén. Amén. Porque Él es que nos ha motivado y amén ha hecho todo para que estemos aquí en amén este momento. Amén, amén. Así que nos puede todo. Así es. Él hace como Él quiera. Buenas tardes, don Roberto. Buenas, buenas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me siento bien, gracias al Señor, ya que en esta mañana estaba adorando al Señor. ¡Ay, hombre! ¿Y el nombre suyo cómo es? Roberto de Jesús. Roberto de Jesús. Amén. Nada más lo declaró su mamá. Amén. Ya. Ok. ¿Y la discapacidad suya en qué consiste? Eso vino por una caída cuando estaba muy pequeñito. Muy pequeño. Amén. ¿Se cayó de una mate coco? No, de la cama. ¿De la cama? Amén. Así ¿Durmiendo es o despierto? Estaba durmiendo, pero según me cuentan, yo era de que muy travieso y me movía mucho. Y mi mamá me dejó con mis hermanas y se descuidaron de mí. Ay, hombre, tenía más de 2,000. Parece que sí. Ya. Bueno, ahí lo vemos sentado en esa silla. Y el que lo ve dice que usted no tiene nada. Amén, así es. ¿Entiende? Sí. Ya el productor se va a encargar de ir mostrando los detallitos y cosas para que la gente se vayan asesorando mejor, ¿me entiende? Amén, amén. ¿Dónde estamos? ¿Cómo se llama esta comunidad? Esta es la comunidad de Rancho Acevedo. ¿Rancho Acevedo o Rancho Acevedo? Rancho Acevedo. Rancho Acevedo. Ok, yo pensaba que era Rancho Acevedo. Ya. ¿Y usted cómo vive aquí en esta casa? Yo vivo aquí por lo menos con la bendición de Dios. Ok. Y me pongo a limpiar la propiedad, a darle condición a la propiedad.
y la misericordia de Dios siempre ha estado conmigo. Dijo al principio vivimos. Vivo yo. Ah, usted vive solo. Amén, así es, vivo solo por ahora. Ok, sí. Pero nadie sabe de ahorita para adelante. Claro. Ya. Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Viene un hijo a vivir o...? No, estoy orando con mi compañera. ¿Orando está? Amén, así es. Eso es mentira, varón. Amén, así es. No, ¿y quién le va a creer eso a usted? Usted con una discapacidad que alguien va a vivir con usted. Bueno, es Dios que elige a la persona, no importa la capacidad, porque... Ah, no, ese es el dueño del mundo. Claro, cuando Dios elige, él es el único que puede. Ya, entonces, por esa palabra que usted me dice, lo voy a creer. Amén, amén. Bueno, más adelante voy a tratar de contactarme con esa persona para ver que ella también no abunde, ¿me entiende? Amén, así es. Porque cuando viene a ver que usted tiene unos cuartos bajo la cama y por eso se la consiguió. Amén. O tiene una, pero esto no es una mansión, ¿me entiende? Amén, así es. No, de nada no es por eso, de nada es su amor puro y verdadero. Eso, amor puro y verdadero. Ya. Amor de Dios. O usted no tendrá su herencia por ahí que va a salir en estos días. No, nada más tengo este terrenito por la bendición de Dios. Ay, hombre. Bueno, debe ser amor. Sí. Entonces, varón, ¿cuántos años tiene usted de edad? Yo tengo 52. Ya, ¿y cuánto tiene que caminaba? No, nunca llegué a caminar. ¿Nunca ha caminado? No. O sea, camina, pero no con dificultad, ¿me entiendes? Amén, así es. Sí, arrastrándose por el suelo. Sí. ¿Ha escuchado usted de un señor que le dicen Medivosé? ¿Me digo así? Sí. Yo como que lo he ido a mentar. Ajá. Es un hombre muy, muy conocido en la Biblia, en los tiempos del rey David. Sí, sí. Sí, que tenía más o menos la dificultad que usted tiene. Sí. Y tiene una canción, bueno, un artista, tiene una canción que dice como lo que era tuyo te devolveré. Amén, así algo es. Algo así. Sí. ¿Me entiende? Sí. Y ahí cabe decir que Dios le está devolviendo lo que es de usted, ¿me entiende? Amén, lo creemos. Aunque con su discapacidad. Y no hay manera, varón, de que usted vuelva a caminar. ¿No le han dicho, no lo ha visto un doctor o algo así? No me he tratado con doctor, no. ¿Nunca? No. Guau, wow, usted... Porque cuando lo ibas a hacer, que me iban a mi mamá, antes de enfermar, me estaba tratando, me llevó a una rehabilitación. Y estaba haciendo los trámites para operarme, para internarme. Pero entonces ya cayó enferma y murió. Es la pobreza de nosotros que no nos deja, ¿me entiendes? Amén. Tal vez cuando viene a ver, si usted hubiese sido hijo de alguien pudiente, de alguien rico, ¿quién sabe si usted hubiese estado caminando? ¿Me entiendes? Amén, así es. Pero todo es por el Señor. Hay gente que tienen... Y han estado ahí y no han podido caminar nunca, ¿me entiende? Sí. Usted es cristiano, ¿verdad? Amén, así es. Ha sido cristiano todo el tiempo, me imagino, porque no hay de otra. Un tiempo no lo era, pero el Señor me llamó y escuché su llamado y para la misericordia de Dios aquí estoy. Ya, ¿qué tiempo hace? Hacen como 3 años. Ok. ¿Y cómo usted consigue los chavos? ¿Cómo para el sustento de aquí, de su casa? Bueno, a veces me voy con el hermano mío a bregar con cosas de electricidad. Uh-huh. ¿Electricista, sabe de eso? Sí, de hacer ranuras en las paredes. Ah, usted martilla. Sí, montar la cajita de la electricidad, los enchufes, cosas así. Ok, la 4x4 y todo eso. Ajá. Entonces, varón, usted no es cristiano todo el tiempo. Se puede decir que todavía es prematuro, ¿entiende? Amén. ¿Usted no fue parrandero de la calle ni nada de eso? En esos tiempos me sentía el alma vacía cuando mi mamá murió. Y pensé que entregándome al alcohol, pensé que iba a llenar ese vacío. Pero no fue así. Lo que hice fue aguantar mucho y sin surto y bochorno de la gente. Sí. Y incriminarme. Ajá. Pero ahora me siento feliz porque estoy en el camino de Dios y Dios me ha dado una nueva oportunidad. Sí. Y me siento muy bien. Entonces, usted dice que lo incriminan. ¿Será que le hicieron bullying? ¿Lo relajaban? Amén, así es. Me imagino yo usted en medio de un teteo por allá,
¿Cómo era eso? Bueno, eso era una cosa, imagínese, terrible, porque en verdad hay recuerdos que a veces le marcan la vida a uno, que uno ni quisiera recordar. Cuénteme una de esas anécdotas que usted tiene de cuando usted salía a tetear. Yo lo que hacía era que salía y me sentaba a tomarme una cerveza o algo. Y cuando me emborrachaba, a veces salía así caminando por el suelo. A veces me cortaba con la piedra. Ay, hombre. Y era un desastre, pero para Dios nada es imposible. Así es. Y el motorcito, usted tiene un motorcito, ¿verdad? Amén, así ¿Lo adquiere antes o después de estar en Cristo? No, lo tenía antes. Lo adquirió antes. Pero sí duró un buen tiempo a pie que... Sí. Dice usted que se cortaba, ¿tiene alguna de esas cicatrices ahí que...? No, gracias a Dios no me quedaron cicatrices. No le quedan cicatrices. Entonces, usted salía a beber, ¿se conseguía mujeres o las mujeres jugaban con usted? No, realmente yo no nunca estaba como pendiente de eso. No. Yo lo que estaba era pendiente de querer llenar el vacío que sentía dentro de mí. Entonces, usted dice que siente un vacío inmenso. Lo sentía. Bueno, sí. Ya lo encontró en Dios. Amén, así es. Esa laguna que había. Y en una princesa que el Señor me ha regalado. Amén, amén. Entonces, su madre y usted eran personas, creo, inseparables. Exacto. Porque ya que usted dice que sentí ese vacío. Sí. Y que uno naturalmente, que uno cae en depresión y cae en el alcohol, es cuando uno pierde una chica, ¿me entiende? Que ahí que se ve. Sí. Entonces usted cae en depresión porque usted perdió a su vieja. Sí, porque la vi morir. La vio morir. No quiero llegarme ahí, pero quisiéramos saber más de eso, ¿me entiende? Sí. Ya sé que usted tal vez no va a sentir la tristeza de antes, porque como usted lo dice... Ya sí. Hay vacíos que se han llenado. Gracias. Aunque el amor de madre nunca se llenará, ¿me entiendes? No, exactamente. Nadie va a cubrir eso. Sí. ¿Cómo fue eso? La madre mía consiguió un quebranto que le dicen de cáncer. Murió de cáncer y la vi varios tiempos postrada en una cama y yo era el que me acostaba al lado de ella, la abrazaba y por lo menos... A veces ella comía y dejaba de la sobra, yo me la comía y ella me decía, ay, mi hijo, pues tú no me tienes algo. Digo, usted es mi mamá. Digo, ¿cómo le voy a tener? Digo, usted es mi mamá. Y en los últimos tiempos, ya que ella iba a morir, me miró y volteó la cara. Y más o menos, eso fue un momento muy difícil para mí. Ver mi madre morir casi mente, en los brazos míos casi mente. Ya. Y... ¿Cuál ha sido su momento más difícil en la vida? Mi momento, que después que mi mamá murió, quedé solo. Quedé solo. Yeah. Fuera de mis hermanos, fuera de mi papá, quedé solo. Entonces yo me hice un limpiabota para poderme sostener. Ok, limpió zapatos. Sí, y me ponía a limpiar patio y así. Ya, la gente para darle algo... Usted le limpiaba el patio. Ajá. Y nunca salió a pedir. No, nunca. Nunca hizo eso. No, no me gustaba. Siempre se sustentó, como dice la palabra de la vida, sí. De la Biblia, del sudor de su frente vivirá. Sí, así, así. Entonces, ¿dónde usted limpió zapatos? Ahí en la parada de lechería. Ah, aquí mismo. Sí. No, nunca salió para afuera, no. Para la ciudad, ni nada de eso. No, no, no. Nunca salí para la ciudad. Ya. Entonces... De su vida, ¿cuál usted entiende que ha sido uno de los momentos más felices? De los momentos más felices, bueno, mi vida ha sido ahora después que estoy en Cristo, que el Señor me ha recastado, que el Señor me llamó. Siempre estaba orando para que el Señor me diera una compañera, a veces me ponía cabizbajo porque decía que una persona así en mi condición, que quién me iba a poner caso. Eso a veces me sentía un poquito apagado y triste. Porque yo decía, yo nunca voy a tener una persona, porque una esposa, porque como soy yo, quizás no me ponga caso. Pero lo pensaba yo, pero el propósito de Dios era otro. Ya, entonces, ¿en qué iglesia usted se congrega?
Yo me congrego en la iglesia pentecostal El Paraíso, mi pastora Marianela Guillén de Bautista. Ok. ¿Y tiene algún cargo ahí en la iglesia? Soy conguero. ¿Conguero? Sí. Ok. Eso es que toca la conga. Amén, así es. Ya. Ay, hombre, vamos a ver si Hernández si ahorita lo ponemos a tocar, que es un galón. Sí, para que la gente, estamos en Navidad, a ver si algo aparece por ahí. Amén, así es. Ay, hombre. Entonces, ¿qué más usted hace para sostenerse? Bueno, como le digo, mantengo la propiedad limpia. Sí. Me pongo a chapear, mantengo la propiedad limpia. Y gracias a Dios primeramente, y después a usted por verme siempre estado ayudando. Amén, amén. No, nosotros no estamos aquí sino es porque Dios nos manda, ¿me entiende? Uh-huh. Ha sido el trabajo de sus oraciones. Amén. Entonces, ¿qué rublo tiene usted aquí en su solar? Bueno, hay naranjaria, hay plátano, hay guineo, hay cacao. Uh-huh. Ok, entre otras cosas. Bueno, ya usted me ha querido meter el tema. Yo sé que la persona no lo creen. Uh-huh. De que usted está orando con una pareja. Amén. ¿Usted cree que si yo busco a esa persona y le digo que hable aquí, usted cree que tal vez ella no se avergüence? No se avergüenza, no. 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 Yo voy a ir a su casa y voy a tocar la puerta, a ver. Sí. Vamos a ver si ella dice, no dice, no, no puedo salir en cámara o algo, HR. Sí. ¿Cómo usted conoció a esa persona? Bueno, esa persona la conocí, éramos vecinos, sí, y a través de una revelación en sueño. Ok. ¿Usted la conoció antes de ser cristiano? Hace mucho tiempo, pero no era que teníamos nada en ese tiempo. Ya, pero no. Se picaban los ojos. Bueno, después que la conocí ya siendo cristiano. Ah, ok, pero antes no, nunca llegó eso a su pensamiento ni nada. Sí, porque yo por lo menos no se lo hacía saber a ella. Pero estaba, el corazón palpitaba. Claro. Ya. Entonces, a usted se le hace la revelación, pero ¿y a ella? ¿Qué? ¿Usted le cuenta la revelación? Sí. ¿O a ella también se le hizo una revelación? Yo semejante? Le conté la revelación. Ok. Uh-huh. ¿Y ella la creyó, la aceptó? Bueno, ella dijo, bueno, vamos a seguir orando, vamos a pedirle a Dios que nos lo aclare, que sea Él que esté confirmando la palabra. Ya, ¿y cómo fue ese momento? Bueno, yo me hice esa revelación una noche, me soñé que me iba a casar con ella. Y yo tenía mi idea de decírselo. Y yo le dije a ella, quiero hablar algo contigo, pero no quiero que te me ponga brava. Y ella me dijo, pero ¿por qué me voy a poner brava? Dime. Digo, ay, yo me soñé esto y esto y esto. Ya, entonces, ¿cuál fue la respuesta de ella en ese momento? No, que no pusiera moral. Ok. Sí, que para Dios nada es imposible. ¿Cree usted que ya ella tenía el corazoncito moviéndosele en ese momento? Sí. Ya. Sí. Usted la había piropeado, varón. Usted le había dicho, hermano, usted se ve bien. Ay, hombre. Sí. Bueno, vamos a tratar de localizar a la señora, uh-huh, a ver qué ella nos dice aquí a la cámara. Amén. Sí, porque nada más no es bueno escuchar una sola campana, sino hay que escuchar la otra también, ¿me entiendes? Claro que sí. A ver qué es lo que está pasando ahí. Sí. Cuando viene a ver usted está enamorado solo y en el otro lado no hay nada. Así es. Vamos a pararlo aquí, Hernández, para ver cómo buscamos a esa persona. Ay, hombre, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios. Porque que está en los caminos del Señor, mire, siempre está bien. Amén. ¿Cómo se llama usted, doña? Mi nombre es María Pineda, apellido Pineda. Ok, doña no, señora. Amén. ¿Entiende? Amén. Mire, la fuimos a buscar a su casa, amén, después de esta pausa que tuvimos. Amén. Para ver, porque el señor Roberto nos está diciendo como algo ahí que no entendemos mucho. ¿Cómo va a ser? Sí.
de que uno amorito, una cosa. Ah, ¿será ya eso verdad? ¿O? Claro que sí. ¿Es verdad? Sí. Ay, hombre. Porque eso fue una revelación que tuvo el hermano Roberto con esta sierva del Altísimo que está aquí. Y él se sentía como con timidez cuando se hizo esa revelación. Y me dice que yo voy para... Yo iba para el colmado. Me dice, yo te quiero decir algo. Y yo le digo, pues dime ahora. Dice, no, hay tiempo. Yo te digo más tarde. Y cuando yo iba pasando ahí, que yo vivía ahí. Ajá. Yo iba pasando ahí. Yo le digo, Roberto, dime. Y me dice, ¿tú no te vas a poner guapa? Yo le digo, no. Pues golpe que tú me vas a dar. Yo no me puedo poner guapa por lo que tú me digas. No, dime. Ah, yo me revelé. Me hice una revelación contigo, que nosotros estábamos casándonos. Y yo digo, y por eso yo me voy a poner guapa. Por eso es una bendición, Roberto. ¿Tú sabes lo que? Como tú eres un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, ya no es como la gente que está en el mundo, que anda, tenemos la mente de Cristo. Entonces, lo que tenemos que ponernos a orar, para que el Señor, a través de la oración, nos conteste, porque la oración puede mucho. Eso hemos hecho hasta ese tiempo, hasta ahora, estamos orando. Ya estamos, hemos conseguido muchas respuestas del Señor, tanto de Él como también de los hermanos de la iglesia que se dejan usar de Dios, tanto de mi pastora. Tengo mucho apoyo de mi pastora porque siempre he estado ahí. ¿Qué usted cree, pastora? Dígame esto, dígame si esto es así. No, mi sierva, esto es así. Y siempre ha estado como, dice la palabra, que hay que ser obediente y hay que ser humilde. Porque como bien dice la palabra, el humilde Dios lo mira de cerca. Más el altivo Dios lo mira a distancia, de lejos. Gloria a Dios, mi alma adora a Dios. Y hasta ese tiempo, hasta ahora, hemos estado orando, manteniéndolas, qué sé yo, de que Dios nos siga contestando y ya vamos avanzados. Porque ya estamos prometiendo ya ir a lo que es el oficial civil, ya a casarnos, porque ya todo está, como está el Señor a la puerta, así estamos yo y Roberto, es verdad. Sí, este es mi more. Ay, hombre. Para Dios me puso este regalo. Doña. Claro, y yo lo amo. ¿Creen ustedes que esta visita de nosotros es otra señal de Cristo? Claro que sí. Porque a través de nosotros le ha llegado su bendición. Es que me yo... dice la palabra, a mí, la Biblia me dice a mí que no se mueve una hoja de un árbol seca. Oiga, que ya no tiene fuerza, puede caer con cualquier brisita. Y no cae sin que Dios se lo permita. Claro, eso ha sido unas, a través de nosotros la oración, no te apures, more, que Dios nos va a bendecir. ¿Cómo? No sé, porque solamente lo sabe Dios. Pero sí, el Señor, agradezco mucho, se ha glorificado de una manera especial y se sigue glorificando para honra y gloria de Dios, porque nosotros estamos pidiéndole, no a Baales, no a un Dios de papel, ni a un muñeco por ahí, nosotros estamos creyendo y pidiendo a un Dios vivo y de poder. Y estamos mirando la mano de Dios obrando. La estamos mirando obrando. ¿En qué sentido? En la forma de que él no hace tiempo me dijo, madre, no te contesté la llamada porque a tiempo, porque aquí me llegó una bendición. Yo digo, ¿cómo una bendición? Y yo me quedo como así. Sí, tuve un señor que anda por ahí, que le llaman El Dorado. Y digo, ¿yo de qué familia? Y me puse este andagar. Y entonces me dice, después me dijo una persona así, que le ayuda a mucha gente y esto y esto. Porque uno tiene que, cuando llegan las cosas, uno tiene que, usted ve, a través de que hay tanto engaño. Tanto engaño, sí. Y tanta malicia, uno tiene que ver de qué parte viene la cosa. Pero yo siempre escudriñé que la cosa venía de Dios, porque si nosotros estamos pidiéndole a Dios, no va a venir, Dios no va a permitir que venga. Así es. Otra cosa negativa, ¿sabes? Y siempre nosotros estamos positivos y seguiremos positivos en el nombre de Jesús. Aunque han habido por ahí comentarios, pero hasta de Dios hablaron. ¿Cómo que? ¿Qué han dicho? Sí, porque el hijo mío, miren, mi cumpleaños es 21 de abril. Ajá. Yo lo quería hacer, quería de una vez, para hacer una vida y demandado, como ajá, dicen por ahí. Quería hacer lo que es mi cumpleaños, celebración. Sí. Y también quería hacer la celebración, el compromiso. Ajá. Quería comprometerme. Y comenzaron unos hijos míos, uno y otro. Yo sé definitivamente que todos no van a estar de acuerdo. Sí. Porque no todo el mundo tiene temor de Dios, aunque sea cristiano.
hay que despojarse de toda malicia para entender y meterse al mundo espiritual y entender cuándo las cosas vienen de Dios y cuándo no vienen. Un hijo mío me dijo que ese muchacho y que ya yo era una persona mayor. Yo dije, no me hable de eso, que cuando Dios manda respalda, Dios anda en el asunto. No te voy a oír eso. Que este muchacho tenía deficiencia, que va a tener que mantenerlo, que esto, que el otro. Digo, si Dios me lo entrega, yo lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Que Dios no le pone carga a sus hijos que no la puedan llevar. Pero él ya se arrepintió en esta semana. Me dice, mami, eso es de Dios, porque vi una entrevista ahí y eso no vino solo, eso vino de parte de Dios. Y yo veo ahí, vi la unción y vi, más bien vi ese muchacho que he usado de Dios, ese señor que habló y dijo que eso es de Dios y que se engranojó y esto. Y yo sentí la presencia de Dios en ese video, que él lo vio. Y dice, ya yo no me voy a... Haz lo que Dios te diga que haga, ya está de acuerdo. Bueno, pero eso es a través de la oración. Yo dije, Señor... Sí. Yo sé que tú es tuyo, y como es tuyo, como tú permitiste que yo hiciera este noviazgo con este muchacho, tú me vas a entregar eso. No quiero que ninguna de mi familia tenga en desacuerdo, quiero que estén de acuerdo toda mi familia. Bueno, y Dios está contestando porque Dios es bueno, y si le creemos, mucho mejor. Amén. Dios está todo en todo el sentido de la palabra, Dios está contestando. Sí, todo pronto van a estar de acuerdo. Amén. Porque esas revelaciones no fallan, ¿me entiendes? Amén. Cuando Dios habla, respalda. Es porque eso está ya escrito, ¿me entiendes? Amén. Es así. Entonces, creo que el señor Roberto dijo su edad ahorita. ¿Qué usted le dice, niño? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 66. Ok, pero él dijo que tiene 50 y ¿cuánto fue? Y 2. Bueno, pues van ahí. Sí. El amor no tiene edad. No, y el amor no tiene edad, pero se ve feo, diría yo, que él se case con una muchachita de 15 años. Sí, claro. O de 18, ya se ve extremadamente feo. Y entonces, usted antes de él hacerse esa revelación, ¿él le hacía algunos piropitos? No, porque hay que ser, hay que hablar por la verdad. Y morir por la verdad. Él ahora me cuenta a mí, yo me reí. Yo digo, y tú ibas allí, cuando tú me hallabas allá, toda cagada y toda mía de esos muchachos. Y que él bajaba por allá a veces cuando medio se prendía y como que le daba de coger para allá. Ay, hombre. Allá abajo, para mi casa. Y él se quedaba ahí. Yo a veces hasta le daba cosas para como café, amargo, y que para que se le quite la huma y eso. Pero nunca me percaté de que él, pero sí él, tenía el sentir de que... De que yo iba a ser su esposa algún día. Ay, hombre. Doña. Eso viene de hace tiempo. Señora, estoy diciendo doña. Amén, amén. No, está bien. Mire, está bien. Un secretico que él no sabe, pero yo sé. Amén. Porque yo me emborrachaba. Y cuando uno le gustaba a alguien por ahí, pues uno nada más le daba para eso. Entonces, yo sé que si él llegaba allá, alguna imprudencia le decía. Dígame una de esas imprudencias. Ay, él no, le decía. Mire, le voy a hacer real. Nunca. Nunca, porque mire, ese muchacho que está ahí, él es muy decente. Así como, no, pero no digo que se va a propasar. No, él bajaba. Pero si no, que le va a dar su cotorra, ¿me entiendes? No, nunca me dio cotorra. No. Él bajaba y se sentaba en una silla como a visitar y cosas, y después él cogía y se iba, pero nunca me dijo, tú me gustas, me picó un ojo, nada. Ay, porque hombre. Yo no puedo decir lo que ustedes, no se puede decir mentira. No. Doña, pero usted pesa muchas cosas en su corazón. Ay, porque ese hombre se estaba explotando. Aleluya. Con todo eso ahí de adentro. Ay, hombre. Aleluya. Usted, sí. ¿Usted algo se imaginaba? No. Nadita, ay, nadita. No, mire, hay que ser real y porque y más que uno vive la palabra, uno no puede hablar lo que no es, no. Ni nunca me percaté de eso. Ya, yo entonces, estaba inocente de todo eso. Entonces usted estaba sin esposo en ese tiempo y estaba no, criando a sus hijos. No, yo tenía mi esposo. Ah, ¿usted tenía su esposo? Sí, por eso era que no me decía nada. Ah, pues era por eso. Ahora que tengo 14 años ya separada de mi esposo, fue que él vino ya. Ok, sí, ya, porque... pero es por eso, por no cometer una indecencia. Y también ¿entiendes? Cuando yo me le dije a él, espérate, que voy a ir donde mi pastora y le voy a decir a... Que llame, él es esposo mío, y que le pregunte, me dijo, él le dijo, ya yo no estoy en eso. Yo dije, ah, bueno, pues ya. Entonces, ok. Porque yo, usted sabe que uno siempre, como que no hubo una qué sé yo, de que un error, de que marque. Uh-huh. Porque hay veces que uno le hace un error a su esposo que marca,
como también el esposo se lo hace a uno, que quedan marcas, ¿sabes? Sí. Pero no quedó ninguna marca, sino hubo una mala, un mal entendimiento. Y por ese mal entendimiento, él encerrado, nunca ha salido de ahí. Ok. Y nos separamos, yo tengo 14 años separada. Y ya dije ya, pues ya él dijo lo de él, que ya. Sí. Ajá. Bueno, pero encontró un hombre bueno. Amén. Yo veo todo en ese lo que hombre, Dios da lo da bueno. Yo veo en ese hombre un hombre bueno. Aunque un hombre el mundo serio, que no tiene lo que tenemos nosotros, no alcancen a tener lo que tenemos nosotros, ojalá y algún día el Señor le pueda dar de eso que nosotros tenemos. Ellos van a ver, pueden decir las palabras que decimos nosotros. Porque usted sabe que en el mundo lo que hay es ambición. Ese no tiene nada. Al menos a mí no me dijo una sierva de Dios. Una sierva de Dios, y no le estoy levantando. Miren, la cuchilla se casó un tuyo con una mujer, pero mira, había amor. Y yo digo yo, papá es rico, mi papá es rico, es el dueño del oro y la plata. Doña, ¿tú lo sabías? Yo le iba a hacer esa pregunta ahorita. ¿No estará don Roberto metido ahí en la cuenta de los Rosarios? No. ¿Usted no se ha dado cuenta de algo? No. Sí, porque que vienen unos cuartos, una millonada. ¿Usted es Rosario, Roberto? No. Cuidado si algo así. No, no soy José. Ni Virginia, ni Beniti. Nada de eso. Ni León. No. Bueno. Pero Dios es más grande y tiene más porque Dios es que le da a ellos, pero también nos puede dar a nosotros. Ya. Porque usted no es corripio, León. Nosotros somos hijos de él. ¿Usted no es corripio? No. Ay, hombre. Santo Jesús. No, me tienen duda. Aleluya. No es por mí, pero yo sé que hay mucha gente. No, pero hay algo ahí. Tenía amor que estar. De Dios. Amor de Dios. Sí. Eso, amor de Dios. Ahora, otra cosa. Cuando una... Pues yo nunca oré, ¿entiendes? Cuando una persona ora, se da su besito. ¿Cómo muestra el cariño? No, hay que sujetar la carne. Ajá. Porque uno tiene que... Para Dios... mostrarle revelación a uno de cómo son las cosas, hay que estar agradando a Dios, no a la carne. Ok. Hay que estar sometido. Por eso después que uno ya va al civil y hace un pacto con el Señor, con esa pareja, ahí sí ya entramos en la conclusión de que ya podemos hacer ya en orden, en el orden de Dios. Ya. ¿Usted me está entendiendo? Ya después de ahí pueden barrer y pueden... Y pueden cocinar juntos. Bueno, podemos darnos un beso, como usted dice. Solamente ahora abrazo para que él sienta. Sí, abrazo. Que yo no lo incrimino porque él es como es. Sí. Sino que yo lo amo porque si Dios me ha puesto ese vaso, esa persona en mi mano, es porque yo lo voy a valorar y él me va a ayudar a valorarlo y a atenderlo y a cuidarlo y a respetarlo. Amén. Como él se merece. Bueno, doña, si eso siendo así... Y que no hay beso, no hay nada. Entonces, si usted después se da cuenta que la estufa no prende, pues vamos a seguir. No. Yo eso se lo ha dicho a Dios. Que yo soy conforme. Porque si Dios le manda a usted, yo no soy quien para decirle a Dios, pero mira, tú lo que me mandaste fue un vaso plástico. Yo quería era cromado. Yo quería era de metal. No, yo tengo que recibir lo que Dios y darle la gracia al Todopoderoso, porque lo que Él me manda, eso es lo que yo tengo que ya agarrar. Me voy a dejar un chin de chimoteo, porque yo soy muy chimoso. No, no, eso por es eso Dios. Que la gente no, ya, no, los seguidores se me están yendo del canal, ¿me entiendes? No. Porque yo hago demasiado chimoteo. Ya no. Ahora voy a entrar en la razón de ser de este canal, que es ayudar. Amén. ¿Cuáles son sus proyecciones ya después de ustedes contraer matrimonio? ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, como usted bien ve, yo no he visto que Roberto tiene un... Yo no he visto que Roberto materialmente, porque lo materialmente... Sí, pero necesitamos estar cómodos, sí, ¿me entiendes? Sí, se necesita. Pero lo que le quiero dejar dicho es que si hubiera sido una persona, la gloria de Dios, de esas que andan por ahí vanidosas y que yo me voy a meter en ese monte y que yo me voy a meter en esa casita, a mí no me ha importado nada eso, solo me importa que Dios, lo que Dios me está entregando, que es a Él. Sí. Después de Él, las bendiciones van a seguir llegando, porque están llegando, no puedo decir que no están llegando, sí, Dios está contestando. Van a seguir llegando y así yo lo declaro en el dulce nombre de Jesús. Van Amén. A suplir todas las necesidades, a lo cual Dios... Yo también apoyo con la ayuda que me entren de parte de Dios y también Dios me da fuerza para yo
seguir trabajando y avanzando. Amén. Vamos a cambiar porque, como bien usted ve, esto está así por su incapacidad y mucho hace él. Cuando yo vengo y encuentro ese piso que brilla, sí. Y eso trate bien fregadito, yo me lleno. Yo, porque hay muchos hombres muy por ahí organizado. Que tienen sus pies. Y tienen no su brazo nada. Y tienen una balsa de muchachos donde la yo, donde la mamá yo soy igualito que no han, ese que usted está mentando y no, no han hecho un ranchito. Yo ni la cama atiendo. Y no han hecho nunca un ranchito ni nada. Máximamente, míralo a él, a él lo ayudaron a hacer esa casita, pero él se subía allá arriba a poner sus cosas. Ay, eso es mentira, doña. Mentira, dígale que se suba para que te vea. Dios da habilidad. Ay, hombre, sí. Dios da habilidad. Y dio la habilidad, él fue máximamente todo lo que está puesto en esa casa, él fue que lo puso en ese hogar, en ese dulce hogar. Entonces, en cuando lo vieron ya poniendo tabla, ahí fue que vinieron vecinos a ayudar, Roberto, ¿es así? Vinieron de la comunidad de los síndicos y cosas, que fue que me dieron una ayudita para... Ok, sí. Entonces, cuando yo digo de los proyectos, su casa no tiene cocina, no tiene baño. No. Entonces, sí. Aquí es que van a vivir, ¿verdad? Amén. Entonces, eso en el nombre de Dios, de aquí a que sea esa boda, eso tiene que estar organizado. Amén. Y de esos proyectos que le hablo, sí. ¿Cuál es el proyecto ya de ustedes contraer matrimonio? ¿Dónde van a vivir? ¿Qué va a pasar con esta casa? Si tienen la de la herencia para allá, la mansión, no. si está allá, si para allá es que van o qué, cuéntenme sobre eso. No, vamos a venir para acá humildemente y con la ayuda de que nos siga dando el Señor y la fuerza y la salud que nos dé, nosotros vamos a atar, vamos a remodelar, como dice usted, hace falta un baño, porque es una letrina, y entonces vamos a hacer un baño, vamos a hacer la cocina, vamos a anexarle y vamos a darle condición a la propiedad. Ya. Con la ayuda de Dios. Ok, doña. Me entró una corazonada. Amén. De otro chimoteo, ahora entré a los chimoteos de nuevo. Aleluya. Me entró una corazonada de que usted no da un golpe ni de karate, que usted está viviendo de lo que consigue Roberto, de las cositas que él consigue. No, yo trabajo en una casa de familia. ¡Ay, varón. Hombre! Sí. A esa edad, ¿y todavía trabajando en casa de familia? Oh, varón, mire, yo tengo 14 años en esa casa. ¿Ah, en esa? Sí. Ah, pero... Ya yo tengo hijos jóvenes, grandotes. ¿Y ahí que usted lo ha criado? Sí, jugando pelota. ¡Ay, hombre! Muchacho, ¿y son buenos en la pelota? Sí. Ah, claro. No, pues esa gente viene para acá y saben de esa unión. Claro que sí. Sí, porque son parte de su familia. Sí. ¡Ay, hombre! Por ahí va a entrar bendiciones. Amén, claro. No, doña, sí. Yo le entro así. Ya yo sé que usted es una mujer trabajadora. Sí. Pero muchos ahí van a creer, no, eso es que él de nada consigue el cuarto y se lo da a ella, ¿me entiende? No. Entonces yo lo aclaro de una vez. Entonces, hay que hacer el baño, la casa está torcida, amén. Que hay que hacerle reparación. Sí. Aquella vez que nos vimos, no sé si usted se acuerda, me dijo que iban a dejar esta casa en construcción, se iban a mudar para aquella, si Dios le daba la bendición de... Sí, para irla remodelando al paso, así que vayan llegando la bendición, sí. En la que yo tengo alquilada, nos vamos a mudar allá. Entonces, en este tiempo que terminemos aquí de construir, que ya usted ve, tenga su baño, esté bien construida, bien remodeladita la casa, entonces sí, ya pasamos para acá. Ok, ¿para cuándo está planificada la fecha de la ceremonia? Fíjese bien, no va a ser ceremonia, no sé si estoy sí, equivocada. Sí, la ceremonia, pero en el civil, sí. Lo vamos a hacer de aquí a 22 días. Ok. Ir al civil. Ajá. Sí. Está planeado con la ayuda de Dios, orándole a Dios para que el Señor siga contestando, sí. Y glorificándose y tratando con nuestra vida. Lo vamos a hacer... Dentro de 22 días. Dentro de 22 días, pero no tienen la fecha exacta todavía. Vamos a ir al civil. No todavía, porque fíjese bien, tenemos que llevar lo que son las copias de los testigos. Ajá. Copia de cédula de nosotros dos. Sí. Entonces vamos a sacar un acta certificada para matrimonio. Ajá. Entonces ahí que el oficial civil nos va a poner el día para ir ya. Hacer el contacto con Dios. ¿Y eso se paga algo también para casarse? Sí, claro que sí. ¿Y ya tienen los cheles?
¿O están esperando que Dios se lo envíe? No, Roberto me dio los 5,000 pesos. Ay, que llegan estos días. Las 5,000 candelas yo la tengo. Ya tú estás preparado. Sí, y me dijo, more, guarda eso ahí, porque eso da para los anillos. Entonces, bueno, si llega algo más, hacen aunque sea un brindis familiar, ¿verdad? Claro que sí, varón. Sí, porque es bueno. Claro como que aquí sí. Hay gente que esto no se ve todos los días, entonces. Así es. Sí, esto es bueno celebrar. Amén. Yo he escuchado de casos de personas que, bueno, he visitado varias gente. Amén. Que personas estando sano han tenido accidentes ya con su novio, bueno, hasta viviendo en casa. Ay, con hijos. Y en matrimonio se desbarata por eso. Por una incapacidad. Ah, y, sí. Sí, y yo digo, si yo estoy con mi esposa, Dios me la dio sana. Y a mí me pasa algo, o a ella le pasa algo, ¿y por qué hay que dejarse? ¿Me entiendes? Ah, sí, lo abandonan. Sí, eso. Porque esas no. Son gente que eso no fue por amor de Dios, eso fue por amor, una pasarela. Sí. Yo entiendo que es así, que esa gente quiere, porque el que tiene un amor de Dios para con su pareja, mire, es hasta que la muerte lo separe. ¿Usted se atrevería, don Roberto, que Dios le entregó ese pastelito así, bien sano? Sí. Y viene y le pasa algo, ¿usted se atrevería a abandonarla? Nunca. Nunca en la vida, no. ¿Verdad? No. Sí, usted ese regalo que Dios le dio. Hay que valorarlo. No, sí. Y lo aceptó así con sus condiciones. Claro que sí. Doña, Roberto, eso va para los dos. Yeah. ¿Tienen hijos ustedes? No. No, no entre ustedes, si tienen por otra vía. Yo tengo 8 hijos. Ajá. Pero no con él. ¿Y usted, Roberto, tiene hijos? No, no tengo. Entonces, ¿qué dicen esos hijos? ¿Ya usted ha interactuado con ellos? ¿Qué dicen? Sí, como le dije ahorita, más o menos ahorita, que yo lo llamé todo. Yo hice una reunión en mi casa. Ajá. Para con todo ello. Y usted sabe que de 8, eso yo esperaba que alguno iba a decir hasta negativo. Pero la gran mayoría, ¿qué dijo? No, la gran mayoría, ese voto fue que sí. ¿A favor? A favor. Ah, no. Y pues, más o menos ahora yo orando y diciendo, Señor, como yo sé que tú eres de ti, yo quiero que todos mis hijos estén de acuerdo. Y cuando nosotros nos casemos, que sea tanto el cuido para Roberto, que es incapacitado en ayudarlo en algo, que si él le duele la barriga, primero lo sepan ellos y lo lleven a un hospital que la familia de él, porque ese es el apoyo que tenemos que tener. Amarnos la familia ambos, por eso que yo estoy buscando el enlace y el acuerdo de mis hijos. La mayoría de mis hijos me han dicho que no, solo una hembra todavía está, pero ella va a llegar con la oración, porque si esto es de Dios, el Señor lo puede todo. Eso es así. Sí. Entonces, naturalmente, los hijos necesitan a su padre. Amén. Y los padres quieren a los hijos. Amén. Pero ya llegan una etapa, una estabilidad, que no necesitan muchas veces de los hijos, ¿me entiendes? Así es. Aunque se necesiten ambos. Sí, claro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, Roberto ahora llega como un padre más para ellos, ¿me entiendes? Que sé que lo será. Y llega tanto, padre. Y llega tanto como un padre que ora más por mis hijos que yo misma. Amén. Y las oraciones, a veces mejor que darle un plato de comida a una gente. Todos los días a las 6, la honra y la gloria a Dios, y Dios lo sabe. Que un día tenemos que presentarnos delante de ese justo juez, y ese sí nos coge corte, porque ese sabe todos los pasos que nosotros hemos dado aquí en la tierra. Todos los días a las 6 de la mañana, amorcito lindo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo te amaneció? Yo estoy bien, gracias a Dios. Señor, cuida nuestros hijos, los hijos de María, cuídalo, donde quiera que vayan. Tú vas con su pisada, Señor, tú lo cuidas, tú lo defiendes. Y lo mienta por nombre a todito. La gloria sea para Dios. O sea, él ora más que yo. Más que yo, que soy su madre. Él ora. Por ello. Y eso fue de que nosotros nos conocimos, que entró él en esa oración. Siempre ganándose lo en esa oración. Sí. No, ganándose. Y diría yo también que él entiende cómo es las cosas. Y para que la familia sea una familia unida, Dios contesta, porque si Dios ve ese amor que hay antes de, después de, entonces Dios va a hacer más cosas más bonitas. ¿Usted me entiende? Claro.
Doña Roberto, ajá, usted no habla, ya está como temeroso y no. Vemos que la doña es un poco más grande que usted. Después que nos vayamos, ¿le da su puñetazo? No. No, no. La mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa. No, porque no es usted a ella, es ella a usted. ¿A ella a mí? Porque usted no. Que está callado, no, no sí. Ha dicho más nada. No, estamos escuchando y... Y un hombre chiquito así, cuando una mujer habló... Ya tiene que estarse quieto. Bueno. Porque aquí se está viendo que es más grande que usted. Sí. ¿Tienen ustedes algún proyecto de algún negocio? Porque la doña ya no puede estar todo el tiempo en casa de familia, ¿me entiende? ¿O usted piensa pasar toda su vida en una casa de familia? No, no. Ya. Ya la retirada viene por ahí, entonces hay que buscar la manera, sí, claro, de que ustedes puedan subsistir. ¿No han pensado en eso? Claro que lo he pensado. Y de llegar a conseguir los recursos, ¿qué negocio usted cree que le podría funcionar aquí en esta comunidad? Es una comunidad pequeña, ¿verdad? Sí, pequeña. Sí. Pero cualquier cosa se hace, por lo menos yo hasta el mismo motor negocio, que tenga que poner algo para negociar. Ok. Prepara un cajoncito y cualquier cosa. Y vende su guineo. ¿Sí? Exacto, cualquier cosa se puede hacer. Ya. Vender papel de baño, vender cosas. Y, sí. Ok, perfecto. Uh-huh. Entonces, ya como una ceremonia, ¿me entiendes? Así es. Ya, ¿qué necesitaría ese matrimonio ya? Tienen su neverita, su estufa, todas sus cosas. ¿Qué se necesitaría en ese hogar, en ese nuevo hogar? Bueno, en este hogar, bueno, la estufa no es que está muy, muy en condición. Necesitaría tener una estufa. Parece que hay que ponerle una piedrecita a un lado porque la doña está riendo. Ay, hombre. Tiene que verme esa estufa, compadre. No, es que hay que comprar una de horno para hornear los pollos en diciembre. Ay, hombre, sí, porque ya diciembre. ¡Aleluya! Ya diciembre está aquí. Entonces, ¿qué más le hace falta? ¿Qué más le hace falta? Bueno, hace falta una lavadora también. Ok. Uh-huh. Es bueno porque a veces la gente quiere aportar, pero no quiere aportar dinero. Sí. Porque el dinero se lo beben ustedes de romo, ahora que van a estar contentos. No. De romo y vino. No, ni romo ni vino. Sí, porque hay algunos cristianos que no bebemos, pero hay otros que se beben su vino. No, esos son los que no tienen temor de Dios. Sí. Dice el Señor que los borrachos no entran. No, pero no es para emborracharse, porque yo conozco un cristiano que me dice, no, varón, hay que beberse su vinito. Mire. Y se lo unta entonces, dice, no, si no me lo bebo, me lo unto en este brazo. Bueno, pues entonces él está haciendo lo peor porque está poniendo a pecar entonces lo demás. Y dice el Señor que no se puede poner, que nos alegremos cuando hablan mintiendo. Siempre tenemos que estar ahí, no nos podemos doblar. Y sabemos que eso lo hace el hombre y que eso no es de agrado, eso es perjudicial para la salud. La puse muy seria, varón. Eso soy yo de charlatán. Yo creo que cuando yo vaya a entrar, San Pedro va a decir, no, que tú eres muy charlatán para afuera. No, lo contrario. Ay, hombre. De lo contrario, no. Sí, no, pero es bueno. Mire cómo usted se puso seria. Usted tiene mucha sabiduría. Mire cómo usted se puso seria y firme. No, porque... Y contestó como es. No, es que no. ¿Me entiende? Nada de reírse. Yo le quise hacer chiste, pero se ríen los que están detrás de cámara, pero ustedes no. Es que no se puede. Aquí está todo el mundo muerto de la risa, pero... Es que no se puede. Pues en serio. Aleluya. Bueno, que Dios le bendiga. Amén. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Si quieren abundar sobre alguien que le haya dado una ayuda y lo haya marcado, es un momento especial para darle la gracia, tanto a ellos como a Dios, porque hay que ser agradecido. Amén, que Dios le bendiga y muchas gracias. Si quieren decir algo al final, pues ahí está nuestra cámara. Es para hacerle nuestro. Yo le pido al Señor que siempre me lo mantenga en salud, para que sigan... andando por el mundo, mirando la necesidad que tiene cada persona y ustedes mismos ver que están en necesidad, que hay que a través de Dios aportarle una ayuda. Y yo le agradezco mucho a Dios, le doy muchas gracias al Señor que está contestando nuestras peticiones. Dios es bueno y cuando le hablamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, la oración puede mucho, Dios suple. Dirían muchas personas, a mí no me lo han dicho, porque yo tengo palabra de Dios para decirle,
Y es verdad que María se va a casar con ese tullido. Tullido es Satanás por desobediente, que no tiene ni parte ni suerte. Nosotros somos hijos de la promesa. Y siempre Jesucristo, el Señor nos tiene ahí supliéndonos. Las ayudas que nos han llegado hasta ahora mismo, el Señor lo ha usado a ustedes. Y le damos las gracias a Dios en primer lugar, luego a ustedes. Que Dios me lo siga cuidando, que Dios les siga manteniendo esa fe genuina que tienen en ustedes, porque muy pocas personas se ven así a salir a ayudar así, patar así. Lo que le dije ahorita, que dice la palabra del Señor, que los humildes serán ensalzados. Los humildes, siempre tenemos que estar humildes, porque todo es vanidad de vanidad en esta tierra. Usted ve que a veces nos relajan, y mira cómo viven, y mira cómo está ahí, mira cómo... Y cuando viene a ver, el que está allí en salud, en su chalet, en su mansión y en su cosa, se muere primero que nosotros. ¿Cuántos ricos no se los llevó el COVID? Nosotros hueliendo el bajo a pupú porque no tenemos la ay, oh, la que sé yo y el olor así. Pero claro está. Nosotros, Dios nos mantiene con salud, ¿por qué? Por la obediencia. Amén. Sin embargo, muchos ricos están debajo de la tierra porque nada más creen el Dios de ellos es su dinero. Y no debe de ser así. Nosotros no debemos gloriarle, ponerle en gloria todas estas cosas porque todo esto es pasajero. Aquí estamos y somos pasajeros. Aquí estamos por un tiempo. Solamente debemos de darle honra y gloria a Dios y tener a Dios en nuestro corazón, ser humilde, hacerle el bien, hacer la buena obra. Que nadie, no, religión nos salva, porque nos salva el poder de Dios. El poder de Dios que nos sana, nos salva, la buena obra. Mire cuando Roberto me dijo de esa revelación, viera yo cogí por ahí para donde mis amigas, ¡ay, te tengo una! ¡Ay, que Roberto! Es que Roberto enamorado de mí. ¿Por qué le creer? Él cree que está bueno. Él sí está bueno porque eres hijo de Dios. Y yo, no, la gloria siempre se la doy a Dios, pero siempre no he pasado de ahí. Yo siempre soy humilde. Yo cuando veo a la gente, yo digo, no, mira, bájate, que el gran yo soy es Dios. Ese fue el que nos rescató a nosotros, ese fue el que nos dio vida y salvación. Y para estar en Dios hay que ser humilde. Para estar en Dios hay que someterse a lo que Dios ponga en su mano, decirle gracias por todo lo que nos pase. Amén. Bueno, amén. Que Dios le bendiga. Amén. Y muchas gracias. Vamos a ver si podemos buscar una latica para que sí. Lenny y usted nos toquen un cantico ahí. Ah, sí, ya está. Está un galón ahí. Busca un galón ahí. Yo creo que de los galones que están vacíos ahí. Estamos aquí hoy reunidos por la gracia del Señor. También yo improviso y le doy gracias al Señor. Roberto tocando la tambora, mira qué flow tiene el Señor. Sus manos son bendecidas y a la tierra también la trabajo. De Dios, amén, desde España, Lenny Santana. Una cosa, que Dios me lo bendiga, mucha bendición. Amén. Aparte que
son unos brazos fuertes. Se ve que es verdad que se sube arriba a la mesa. Claro que sí, varón. Es una gracia. Sí, que Dios lo bendiga. Sí. Mucha bendición. Amén, amén. Y para mí es un más que un honor y un placer estar aquí con ustedes. Amén, amén. Y usted, y ahora es más, ustedes verán la bendición. Son bendición al cubo, ni al cuadrado, al cubo. Van a llegar. Amén. Así lo creemos y lo declaramos. Así va a ser. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Igual para usted. Vamos allá.